Se creó el cono monetario. Dictaron algunas medidas que decían que para el Táchira no podían llegar los billetes nuevos, que para el Táchira era un estado que tenía prohibición de circulación de billetes nuevos. Y tú pasabas el puente internacional y ibas a la parada y en la parada que ya es norte de Santander, que es la República de Colombia, conseguías todos los billetes del cono monetario que incluso no conseguías en el occidente del país. Entonces, en este caso nosotros lo que hacemos es un llamado para que las autoridades que tienen que brindar el resguardo de la soberanía Puedan de verdad ejercer un control que permita minimizar, porque estamos en una realidad, un espacio fronterizo, el contrabando y la ilegalidad. Yo siempre he venido promoviendo y siendo protagonista de la vocería que la frontera tiene que abrirse en condiciones formales, porque seguir manteniendo la frontera cerrada genera una economía informal por trocha que aumenta y acelera el contrabando.